No todo en este mundo de las inversiones son ganancias. Vamos a tener operaciones perdedoras y ganadoras, pero lo importante está en nosotros saber controlar y manejar nuestro riesgo. Y por eso te digo que te voy a mostrar unas operaciones que me dieron pérdida y otras que me dieron ganancia y veas las diferencias de estas. No siendo más... Comencemos con este video. Hola traders, estamos acá con la plataforma de XTV y estamos en nuestra cuenta real. Les voy a mostrar unas operaciones que se me cerraron esta semana y para eso vamos a ir a historial. Vamos a poner pues esto grande. Y si nosotros ponemos esta semana, son estas operaciones las que se me han cerrado esta semana. Acá lo que yo les muestro a ustedes es trading real. Inversiones reales. No esas fantasías que uno ve siempre por YouTube, por los canales de Telegram, por todos estos redes sociales, incluyendo TikTok, Instagram, que solo les muestran ganancias. Porque eso, la verdad, no funciona así. Para vender, bueno, chévere subir ganancias, pero es que la realidad es otra. Nosotros no ganamos todas las operaciones. Nosotros tenemos operaciones ganadoras y tenemos operaciones perdedoras. La cuestión es que siempre nosotros cuando estamos invirtiendo en estos mercados tenemos que tratar de manejar. En mi caso, ya que soy un swing trader, quiere decir que dejo yo operaciones abiertas por días, semanas, inclusive me pueden durar las operaciones más o menos un mes o máximo mes y medio que es más lo máximo que me dura una operativa. De acuerdo a tu modelo de inversión, esto es lo que realmente vale. Esto, no las pérdidas, sino el control del riesgo que ustedes están manejando por las operaciones. El trading no es un lugar lleno de flores donde uno puede ganar siempre porque eso no es así. Los grandes fondos de inversión también tienen pérdidas y eso, que ellos tienen herramientas que les dan mucha ventaja más que nosotros. Y así que esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Tenemos operaciones ganadoras, son, si se dan cuenta ustedes, son tres operaciones únicamente las ganadoras que tenemos, que una fue en el café, otra fue en el US30, que son índices, y la otra fue en el UK100. Ojo, estos son índices accionarios, no índices sintéticos, que es un mercado que claramente no recomiendo porque no son regulados. Y las demás que se me han cerrado esta semana han sido en pérdida. Tenemos USSHF en pérdida, la COCOA en pérdida, GBP CAT en pérdida, el índice del dólar, el del de dólar versus México, el euro yen, el euro CHF y por último el NatGas. Estas son las operaciones que hemos tenido en pérdidas, pero quiero que noten algo que es importante y lo que me parece a mí que es más relevante: la comparación de las pérdidas versus la ganancia. Si nosotros nos ponemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He tenido esta semana 8 operaciones negativas. Que claramente, pues yo no esperaba que se me fueran tantas operaciones en negativo. Pero bueno, pasó. Ahí están los datos. Pero las posiciones positivas fueron únicamente 3. Pero vean el resultado en la parte de abajo. Positivo. 221 dólares positivo. Así haya tenido 3 positivas y 8 negativas. Porque lo que nosotros tenemos que tener como inversionistas. Como traders, es saber controlar nuestro riesgo en las operativas. Claramente, esto depende también del tipo de trader que tú seas. Si tú eres un scalper y has hecho un backtesting y tu backtesting dice que si manejas ratios negativos puedes salir positivo, pues si es tu estrategia, hazla. Pero igualmente tienes que salir positivo, no todas las semanas, no todas las épocas, porque eso es mentira que uno siempre va a ganar o va a tener solo semanas ganadoras. No, en mi caso no es así. Yo estoy hablando basado en lo como yo invierto. Así que nosotros tenemos que de acuerdo a nuestro modelo de inversión saber cómo entrar en la operativa, cuánto riesgo vamos a afrontar y cuál es la ganancia que nosotros estamos proyectando. Si nosotros nos ponemos a ver Vamos a ver, por ejemplo, la operativa del café. ¿Qué fue lo que hice con esa operativa del café? Estamos acá. La operativa del café fue la que más dinero me dio. Realizamos la operativa, vean, el 3 de abril de este año y se cerró el 11 de abril. Duró un poco más de 8 o 9 días abiertos aproximadamente. De acuerdo a la manera en la que yo invierto, a mi modelo de inversión, yo debí haber realizado la compra en este punto de acá, que fue donde realicé la compra. Si yo voy a esa zona, nos vamos a dar cuenta que dice que acá fue donde se realizó la compra. Cuando la operativa se apertura, yo tengo que saber, de acuerdo a cómo yo invierto, en dónde voy a dejar un take profit, en dónde voy a dejar un stop loss. Eso se llama básicamente tener un modelo de inversión, una estrategia para invertir. Si yo veo que el precio está en una zona donde con anterioridad llegó y nos dio un alto más alto, esto quiere decir que esto es una continuación de una tendencia alcista, mis estimados. Si es una continuación de una tendencia alcista, porque este alto fue más alto que este alto anterior, pues quiere decir que el precio, si llega a acercarse sobre esta zona, probablemente pues vaya a... A subir y por lo menos llegue, no de pronto hasta el alto más alto que fue este, sino de pronto un poco más bajo, porque va a tratar de llegar al máximo anterior. Normalmente los precios siempre hacen eso. Y eso fue lo que hizo. Dejé yo la orden así de la siguiente manera: dejé una orden de compra acá con un stop loss aproximado por acá y un take profit por esta zona. El riesgo de la operativa. Fue de 107 dólares para ganarme 342 dólares. Vamos a mirar dónde darían 342 dólares. Ahí más o menos darían los 342 dólares. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, acá quiero mostrarles algo, que la operativa se cerró con una ganancia bruta de 242 dólares. Pero hay algo que es una comisión que se denomina el swap. El swap fueron de 7,5 dólares. Pero, ¿qué es el swap? El swap básicamente es la comisión que el broker a nosotros nos cobra por dejar la operación abierta de un día a otro. Por cada día que la operación duró abierta, a mí el broker me hace un pequeño descuento. Por estos días abiertas que duró la operación, que fueron como 8 más o menos, me quitaron 7,5 dólares. Es decir, que si yo cojo el PL bruto y le resto el swap, me da una ganancia neta de 335 dólares. Y esos fueron la, básicamente la ganancia que tuve yo invirtiendo en el café. Veo un punto óptimo para abrir y trato de sacar el mejor provecho. De pronto ustedes se van a estar preguntando, ¿no? ¿Y por qué no pusiste el tick profit por acá en el punto más alto? Es muy fácil decirlo cuando tú ya ves el movimiento que hizo. Pero cuando yo abrí la operativa, esto estaba de la siguiente manera. Básicamente yo no estaba viendo atrás lo que estaba pasando. Yo estaba viendo era esto, una vela. Yo no vi nada de lo que ya estaba pasando o lo que iba a pasar porque no soy adivino. Así que yo dejé la orden de compra ahí y esperé que llegara a este recorrido. Vean cómo se ve ese recorrido de amplio. Y lo que empecé fue, bueno, va a subir, va bien, va interesante, va interesante. No me alcanzó a tocar el take profit. Imagínense ustedes estar a punto de llegar al take profit y que les aparezca una vela de estas. Muchas personas se asustan. Muchas personas prefieren cerrar la operación. Pero yo no. Yo sigo mi modelo de inversión y dejo la operativa abierta. Y al siguiente día me sacó en un take profit. Cuando tú respetas tu modelo de inversión puedes tener estos resultados. Esa es la gran ventaja que tenemos, pues los traders que ya tenemos años de experiencia en estos mercados. Y solo porque tenemos esa experiencia, no quiere decir que de pronto no nos vaya a dar miedo. Que no, nos, que no vayamos a pensar que de pronto la operativa se va a volver. No, el miedo siempre va a estar porque nosotros somos humanos. Pero también está la manera en la que tú estás manejando tu modelo de inversión. Si tu modelo de inversión te dice cuando el precio está así, no cierres porque ya tienes tu take profit definido, así te den nervios, así tengas miedo de que la operación se devuelva, tú no tienes por qué cerrar la operativa o subir o bajar el stop loss, lo tienes que mantener para que después veas los resultados que te pueden dar las operaciones. Vamos a ver otra operativa que nosotros realizamos no vamos a ver muchas pero vamos a ver otra de pronto que se veía interesante que yo pensé que iba a llegar a un take profit pero que lamentablemente se devolvió y esa va a ser la del USD que es el índice de el dólar esta operativa me pareció que estaba interesante pero bueno lamentablemente se me fue en contra ni modos no todas las podemos ganar y la vamos a ver pues ahora mismo y es esta de acá esta operación yo la veía súper interesante, súper buena. Me parecía que estaba en uno de los mejores puntos para uno realizarle una compra. Yo vi que el índice de Estados Unidos estaba en una zona excelente para realizar compra. Y le tenía una compra en este punto de acá de la siguiente manera. Le tenía acá una compra con su respectivo stop. Y le tenía más o menos un take profit como por acá. 20 para ganar 60. Perfecto. Una ganancia, un ratio 3 a 1. Para las personas que no sepan qué es un ratio, un ratio es básicamente el riesgo versus el beneficio que tú estás afrontando. Cuando yo me refiero a un ratio 2 a 1 es, por ejemplo, que estoy arriesgando 20 para ganar 40. Si yo digo vamos a manejar un ratio 3 a 1, quiere decir que voy a arriesgar 20 para ganar 60, tres veces más. Básicamente esos son los ratios. Yo tenía la operativa así planteada, me pareció muy bien, de hecho iba positiva, llegó un momento en el que iba positivo, iba ganando 13 dólares, que bueno, tampoco es mucho, y le tenía más o menos una ganancia con un ratio 3 a 1. Yo pensé que la operativa ella iba a llegar hasta esta zona de acá, básicamente el dólar, que iba a subir hasta acá. ¿Qué pasó? Pues se aperturó. Duró 2, 3 días. Básicamente. Pues medio subiendo. Y en dos días, inclusive el día de hoy, que creo que se cerró el día de hoy. Se cerró el USD y DX. Se cerró en pérdida. ¿Cuánto fue la pérdida? Más o menos 21,9 dólares. Miremos acá. ¿En cuánto nos sale? Que perdimos. USD o 17 dólares. Miremos a ver. 22 dólares. Sí, si vean 21 dólares con 99, pero si le sumamos el swap que fueron 0.07 nos dan 22 .06. ven. Ay, pero ¿por qué no cerraste el operativo así si ibas positivo? Pues porque de acuerdo a la manera en la que yo invierto y de acuerdo a mi modelo de inversión, a la forma en la que yo invierto en estos mercados, yo no muevo mi take profit y mi stop loss. Yo lo dejo fijo. Iba positivo sí, pero de acuerdo a mi modelo de inversión yo no puedo manejar un ratio donde arriesgo 20 para ganar 13. Yo tengo que manejar un ratio donde arriesgue 20 para ganar mínimo 40, 50, 60. Mis ratios por para mí son mínimo 2 a 1, es decir, arriesgo 20 para ganar 40. En la anterior arriesgué 100 para ganar 300. Esos son los ratios que a mí me gustan manejar, porque nosotros cuando manejamos esos ratios positivos, esos ratios buenos nos pasa esto. Podemos tener pocas operaciones positivas, pero el resultado igualmente va a ser positivo. Y cuando tenemos la racha súper buena, que tenemos varias operaciones positivas, así tengamos la misma cantidad de operaciones positivas y la misma cantidad de operaciones negativas, vamos a salir positivos. Si nosotros nos vamos a ver este mes, como nos ha ido, esto fue lo de esta semana, pero este mes, vamos a ver lo siguiente: hemos tenido estas operaciones positivas. Hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones positivas frente a las operaciones negativas que han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos tenido 7 positivas y hemos tenido 10 negativas. Pero vean las ganancias que hemos tenido este mes. Son muy superiores a las pérdidas que hemos tenido. Y eso es porque sabemos. Cómo entrar al mercado de acuerdo a la forma en la que yo invierto. Y la idea de ustedes, traders, que yo les quiero dar con este video es que vean que uno puede tener buenos resultados y que tenemos que afrontar las pérdidas. No siempre vamos a ganar, eso es ilógico, uno pensar que uno va a ganar siempre. Pero si hacemos las cosas bien y si tú sigues tu modelo de inversión al pie de la letra y de acuerdo al backtesting que tú hiciste, ese modelo es rentable, créeme que te va a ir bien. Así que reflexiona. Y no inviertas, no operes solo por operar, por querer ganar, por pensar que te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Siempre sigue tu plan. Y si no tienes un plan, haz uno. Y si no sabes cómo hacerlo, para eso estamos nosotros, para ayudarte. Si te gustó este video y el contenido que nosotros subimos a nuestras redes sociales, lo único que tienes que hacer para apoyarnos es deja tu like. Suscríbete y activa la campanita para que cada vez que subamos contenido de valor acerca de inversiones, tú seas la primera persona en verla. No siendo más futuros traders e inversionistas, nos vemos en otro video.